que elegido legal y legítimamente a su presidente y vicepresidente. Buenas tardes a todas y todos. Con este anuncio que hemos informado, se acaba de ratificar la victoria de Lenín Moreno Garcés en la carrera presidencial. Es el nuevo presidente electo del Ecuador. De todas formas, sí. Muchísimas gracias. Bueno, es un tema que un poco ya se lo venía sabiendo, porque teníamos siempre la consulta con la página del Consejo Nacional Electoral. Sí, el pueblo ha decidido democráticamente. Yo recibo, como he recibido siempre, las nominaciones con humildad. Y al mismo tiempo, espero que el otro candidato acepte también con dignidad, porque cuando se gana, hay que ganar con humildad. Y cuando se pierde, hay que perder con dignidad. Que acepte los resultados y, por supuesto, si tiene impugnaciones que hacer dentro de la legalidad, pues siempre está en su derecho. De todas formas, igual, yo decía que hago recomendaciones al otro candidato, porque va a seguir participando sin duda alguna. Que no es único requisito para ser presidente de la República haber acumulado muchos millones de dólares. Ni siquiera quiero cuestionar este momento la forma como los adquirió. No es requisito, no es condición, pero sí puede ser un punto importante que en vez de ganar hasta tanto dinero en campañas tan largas, los invierte en alguna obra social. Verá que le van a dar más resultado. A ustedes, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y al pueblo ecuatoriano, pues, el cariño de siempre. Voy a ser el presidente de todos. Dije que vengo con la mano tendida y sigue tendida y seguirá tendida para todos aquellos que quieran tomarla y hablar de grandes objetivos nacionales. La educación, la salud, la vialidad, los jóvenes, la...